Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy con Next en la empresa Mosel, la industria más grande de toda la región de productos lácteos. ¿Cómo es que el yogur, cómo es que la leche y cómo es que el queso llega a la mesa de tu hogar? Acompáñame porque prácticamente voy a ser un trabajador más y el día de hoy te voy a enseñar todo esto muy detalladamente, de principio a fin. Va a ser una aventura increíble y sobre todo vamos a aprender muchas cosas muy bonitas en este video. Hermanos, acabamos de llegar al lugar donde se ordeñan a las vacas. Luego vamos a pasar a la otra planta, donde viene lo más interesante. Pero mira, aquí les comento algo bien interesante. El padrino de estas vacas es de la raza Simmental. Madres en raza Holstein, madres en raza Girl. Y bueno, ahorita estamos viendo cómo ordeñan por la parte de atrás. Hay demasiadas vacas. En promedio, 90 vacas mamás y 90 crías. En promedio, más o menos esa cantidad. El alimento de estas vacas es únicamente del pastizal. Entonces eso es fundamental, es una información bastante relevante, porque la calidad de la leche depende del alimento de la vaca. Entonces, si la vaca se alimenta de únicamente pasto, sale una leche de buena calidad. Joel, ¿cuánto más o menos dura ese proceso por vaca? Un medio de 15 minutos. 15 minutos, ¿verdad? Primero se ponen las pezoneras, luego dejas que suba la leche así, sube hasta que un poquito ya deje de subir, ahí recién le ponen el cerro a cargar y una vez que vuelve a subir la leche, con frecuencia, vuelta, lo cortas al becerro, lo amarras y vuelve. Ahora les explico a grandes rasgos. Esta máquina empieza a sacar la leche. Luego de sacar la leche y que se pongan en el recipiente que tiene la máquina, pasan aquí a estos bimbos. Estos son unos bimbos de 50 litros. Luego de pasar estos bimbos, lo llevan en una camioneta hasta la planta procesadora que está por allá, donde vamos a ir ahorita para ver todo el proceso del valor agregado que le dan a esta leche. Estamos en el área de vestuario de varones. Después que me cambie, vamos a pasar adentro de la planta. Vamos a ver el proceso de elaboración y ver cómo llega a la mesa de tu hogar este producto. Lo que la mayoría de los trabajadores hacen es bañarse. Una vez que se han bañado, luego recién se cambian y pasan a la planta para ver todo el proceso de elaboración. Amigos, estamos en el área de recepción. Por esta parte de aquí hacen un control de calidad de la leche. Si es que es una leche de calidad, la hacen pasar obviamente, y si no, pues se devuelve. Esto que tenemos por aquí es una tina pulmón, donde obviamente se pesa la leche para poder pasar hacia el tanque de recepción. Este de acá es una bomba que impulsa la leche. Por esta parte de aquí tenemos el tanque de recepción. Si tú te acercas un poquito más, acércate un poco más, Armando, por favor. La cámara ahorita está sintiendo un sonido fuerte. Este viento es completamente higiénico porque protege de que alguna hojita, algún bicho o alguna bacteria que esté flotando por el ambiente ingrese hacia este área. Luego del tanque de recepción pasa al pasteurizador y reducir los microbios. El queso andino tiene que estar a 72 grados por 15 segundos. El queso parmesano tiene que estar igual a 72 grados por 15 segundos. La única diferencia es el yogur, que tiene que estar a 85 grados por 300 segundos. Hacemos una pequeña excepción. Ahorita estamos en el área de frutas porque el yogur de Mosel es frutado. Está un poco alejado del área del proceso de la leche porque las frutas no pueden estar cerca a la leche. Entonces, vamos a explicar un poco este área. Bueno, el ingreso es por la parte de ahí. Por ahí ingresa la fruta. Traen por aquí una java, lo cambian a esta java. En esta parte de aquí es donde realizan la desinfección de la fruta. Luego de desinfectar, pasan por esta zona de aquí. Seleccionan la fruta y pasa al área de pasteurización de fruta. Luego de pasar al área de pasteurización de fruta, llegamos a la cámara de conservación de frutas procesadas. En esta cámara se mantiene por un buen tiempo hasta que Mosel, la empresa que se dedica a este trabajo, tenga un pedido, por ejemplo, de 5 baldes de yogur, ya sea de fresa. Entonces agarran un kilo de fresa, que es para un balde de yogur, sacan de ahí y lo llevan al proceso para poder hacer este yogur frutado. Estamos en el área de higienización y por acá tenemos un pediluvio que tiene cierto porcentaje de cloro. Esto sirve para poder matar los microbios que puedas traer de la calle. ¡Ojo! Esto no es por el COVID, no es por la pandemia, ni es por esta situación sanitaria que estamos pasando, sino esto tienen todas las empresas, todas las plantas procesadoras. Mira, si tú enfocas por allá, aquí tenemos 5 tinas. Son tinas queseras y yogurteras. Si ustedes se dan cuenta, las tinas que están abiertas son las que pueden
son las queseras. Y las tinas que están bien cerradas y selladas. Vente por acá, por favor. Estas son las yogurteras. Cada tina tiene una medida exacta. Por ejemplo, aquí, esta marmita es de 460 litros. Y la marmita que está aquí, que es un poco más pequeña, es de 320 litros. Tenemos por aquí unos baldes de incubación que sirven para que las leches se puedan cuajar en un promedio de 6 horas aproximadamente. Pero ojo, antes de meter la leche aquí, estos baldes pasan por un proceso de desinfección. Tenemos una marmita por allá que sirve para desinfectar a estos productos a más de 85 grados de temperatura. Luego de tener la leche en los baldes bien desinfectados, se pone en la parte de allá. Este proceso lo llamamos incubación. Sirve para que la leche pueda cuajar. Luego de cuajarse, por un promedio de 6 horas a más, la señora está poniendo, por ejemplo, ahí. Luego pasa a la cámara de producto en proceso. Luego de tener la leche cuajada en la cámara de producto en proceso, podrían llevarlo allá para hacer el proceso de envasado o empaquetado. En este caso, el queso es un producto empaquetado y el yogur es envasado. Ustedes han visto en la chacra cómo realicé queso con la vaca. Ahora, por aquí tenemos los moldes para realizar el queso. Estos moldes pasan por un proceso de desinfección arduo. Ok, este ya es el área de envasado y empaquetado. Por aquí, por ejemplo, tenemos los yogures de Mosel, yogures frutados de diferentes sabores. Estos diferentes sabores son a raíz de la variedad de frutas que traen también en el área de frutado que ya les he mostrado. Por ahí están, por ejemplo, empaquetando. Ahí tenemos un poco de yogur para un cliente especial, me comentan, porque esos envases que tenemos por allá de yogur no tienen ni fruta ni azúcar, solo es leche y cultivos lácteos. Por la parte de aquí tenemos un poco de queso que aún falta empaquetar, porque esto ya es un producto para empaquetar, a diferencia del yogur que es un producto envasado. Pueden observar por aquí, tenemos un producto envasado de Mosel. En este caso tenemos un yogur con durazno. Dice con durazno, esa es la diferencia a otros productos y a otras empresas. Por ejemplo, otras empresas ponen, este es Mosel, yogur frutado con durazno. Hay otras empresas que ponen sabor a durazno. Es muy diferente echarle un saborizante que tener una fruta natural en un producto. En este caso, nosotros hemos sido testigos de cómo la fruta natural viene a entrar a este envase. Por esta parte de aquí tenemos otro yogur de Mosel, que es un yogur de zarzamora. La zarzamora es una fruta que crece en esta zona de Oxapampa, vulgarmente hablando como mala hierba, y aumenta rapidísimo. Y miren ustedes cómo estas personas o esta empresa no solo le da el valor agregado a la leche, sino también le da el valor agregado a la zarzamora, que es una fruta silvestre, que es de guanábana, ¿no? Con fruta de guanábana. Otra fruta silvestre que es bastante importante. ¿Saben por qué? Porque le dieron el valor agregado a la frambuesa silvestre. Es una fruta que crece en el pastizal. Y bueno, aquí está, ¿no? Lo tenemos en Mosel como un yogur. Otro yogur frutado probiótico que es de mango y maracuyá. En este caso tenemos con dos frutas. El yogur frutado de fresa. Acá hay otro dato importante que me acaban de comentar. Esta fresa llegaba anteriormente de Lima. En este caso, el Fundo Santa Clara es la empresa que provee la fresa para este yogur. Anteriormente no se cultivaba la fresa en esta zona, pero ahora de manera muy técnica y con un trabajo arduo se está produciendo la fresa en la zona de Oxapampa. Una empacadora al vacío que sirve para empacar los quesos. Por esta parte de aquí tenemos un dosificador de yogur que te bota a una medida exacta. Vean y observen ahí cómo está botando el yogur ya hecho para poder envasar. Listo, creo que eso sería todo. La verdad que no tengo experiencia para nada en esto. Ustedes saben que nos hemos metido aquí para hacer este video y espero que haya sido interesante para todos ustedes. Luego de estar en la planta, vamos a pasar ya a la tienda para ver todos los productos que salen desde esta planta. Pasamos a la tienda, que es donde se exhiben todos los productos de Mosel, que los trabajan aquí mismo. Vamos a pasar por acá. Tenemos por aquí unos yogures. Tenemos un quesito, vean, queso de Mosel. Rico y delicioso. Tenemos más yogures por aquí. Por esta parte tenemos otra variedad de queso. Este queso es el que más me encanta. Queso crema, ideal para meterse un pancito, hermano. Ahí acompañado de Nex. Por ahí tenemos más yogures y más quesos. Por esta parte tenemos variedad de quesos también. Ustedes saben, el queso es un producto empaquetado. Tenemos por aquí manjar blanco de Mosel. Tenemos por aquí el manjar blanco con café de Mosel.
tenemos por esta parte de aquí la mermelada de mora, que es una fruta silvestre de esta zona, y ya les he explicado cómo le dan el valor agregado, que es increíble, ¿verdad? Tenemos por esta parte de aquí una mermelada de aguaymanto, de mosel también, y por aquí la mermelada de fresa. También se ha explicado cómo y de qué manera han cambiado el trabajo con esta fresa, un trabajo más técnico y mejor. Y tenemos la mermelada de piña de mosel. Es increíble todo lo que hemos aprendido el día de hoy. De verdad, a mí en particular me ha parecido muy interesante todo este trabajo. Es un trabajo bien bonito. El hecho de darle el valor agregado a los productos agrícolas, el hecho de darle el valor agregado a la leche. Realmente, mis felicitaciones a todos esos ingenieros en industrias alimentarias. Felicidades, felicidades por el arduo trabajo que realizan. Seguimos con la aventura y seguimos con Next. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Playing cool, baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Are you always